Ciudad Victoria, Tamaulipas. Guion Edgar Herrera Guerra a sus 23 años de edad. Tiene un inseparable amigo, su acordeón. El joven músico tocaba música vallenata en la calle Hidalgo, cuando de pronto, vivió una sorpresa que jamás se habría esperado, conocer y tocar música con Celso Piña. En la calle Hidalgo se armó tremendo baile con Celso Piña, quien iba acompañado de Pato Machete, cantante que saltó a la fama cuando formó parte de la banda Control Machete. Edgar Herrera no pudo evitar las lágrimas, no era para menos, tenía a su lado a su ídolo, el llamado rebelde del acordeón, Celso Piña. Hoy tuve el placer de conocer a Edgar Herrera, un joven que su sueño era poder tocar su acordeón junto a un servidor, comentó Celso Piña en su perfil de Instagram, junto a una serie de fotografías de este inolvidable momento para el joven músico. Por ahí anduvimos tocando cumbia en la calle de Hidalgo donde nos echamos unos palomazos. De una vez les digo a todos ustedes que me están leyendo, que también ustedes cumplen mis sueños. Saludos a todos familia. Abrazo grande. Todavía con llanto de felicidad, Edgar Herrera agradeció a Celso Piña, y a todos los que hicieron posible cumplir su sueño. En esta nota, redes sociales